El deterioro económico provocado por el actual conflicto sociopolítico que vive Nicaragua y las acciones que podrían resolverlo a lo inmediato es lo que expusieron miembros del Foro Pro Diálogo, formado por empresarios, economistas y académicos, a Luis Ángel Rosadía, delegado de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos. El problema político ha estado increciendo, pero ahora tenemos ante la mesa nacional que el problema económico está tomando la altura y equiparándose al problema político. Le expusimos en este sentido algunas sugerencias sobre qué hacer en el plano económico y también presentamos nuestras opiniones específicamente en los puntos relacionados con la liberación de los presos políticos y por supuesto creo que con el tema de las elecciones futuras presidenciales y qué hacer después de una solución política al problema actual a través de un nuevo programa gubernamental. Los expertos reconocen que todo podría ser en vano si no se retoma a lo inmediato la mesa de negociación entre la Alianza Cívica y el gobierno de Nicaragua, por lo que es inaudito que algunos sectores no confíen en el proceso y que destruyan el país. Lo que estamos esperando, sin embargo, es que esta mesa del diálogo se retome con el tesón, con el ahínco que se necesita para que podamos sobreponernos al colapso si no hacemos algo pronto, antes de que empiece el invierno, si no hay flujo de dinero para los bancos, si no hay crédito, si aumenta el desempleo, esto va a ser un desastre. Y es improcedente y es inaudito, ¿verdad?, buscar cómo el diálogo no se realice. Si nosotros, como profesionales, como académicos, no entendemos cómo es que hay sectores que no quieren que el diálogo se dé. Es decir, la destrucción de Nicaragua está a la puerta o en la esquina. Y nosotros somos responsables. Este grupo de foro ha tomado una responsabilidad de invitar al pueblo de Nicaragua a concebir en su conciencia y en su corazón y en su mente que el diálogo es fundamental para que busquemos la paz y la estabilidad de Nicaragua. La OEA, representada por Luis Ángel Rosadía como testigo en la mesa de negociación, afirma que jugará un papel de mediador hasta que se liberen a todos los presos políticos. De momento, el proceso se verá estancado y cada grupo trabajando de manera individual. Lorenzo Vega Sánchez, Voz TV.